sino con las palabras de cómo relata todo el contexto y cómo va evolucionando en su relato. Y aunque ella dice que se muestra incómoda por estar hablando de la ficción, la fiesta, corporalmente, a mí no me fascina que se haga de la ficción. Ay, es que, bueno, yo es que si digo lo que pienso, no puedo estar todo el tiempo porque si no puedo. No, pero al final hay que ser claro en la vida. Si te gusta el mundo de la tele y los focos, lo asumes y lo dices. Pero esto de estar aquí con el pie dentro y el pie fuera es algo que me molesta. Ya está. Vamos a ver la primera parte, que es cuando habla de esa fiesta y de cómo ella vivió ese momento, entra la llamada de Marta López al programa, cómo reaccionando. Vamos a ver. Y a mí me dicen, ve, a tu amigo le están grabando con Alba porque están ahí en un plan como... Con lo cual, yo me acerco a la barra y le digo a Jorge, Jorge, si te están grabando, algo está pasando aquí. Y a mí Jorge me dice, vete a ver, que es que nosotros nos llevamos muy bien, que siempre estamos de cachondeo y tal. Me gustaría que también Marta dijera lo que le dice después de ese momento, ella, a Jorge, de por qué se lleva a la fiesta. ¿Te lo diga? A ver, aquí es lo que mucho cuando mi mamá se me cuela la cuestión y le dice, oye, ¿por qué no